trabajadora que desde hace muchos años echó raíces en San Francisco de Totimihuacán, una de las juntas auxiliares de mi distrito. Desde muy joven aprendí y descubrí que mi pasión es hacer que las cosas sucedan. Me queda claro que solo teniendo determinación, visión y compromiso se pueden alcanzar los grandes objetivos que nos planteamos. Por eso, desde que entré a la preparatoria en el Colegio Benavente, pues fui presidente incluso del Consejo de Alumnos de mi generación. Al graduarme, ingresé al TEC de Monterrey Campus Puebla, una universidad de alta exigencia académica, donde también tuve el privilegio de representar como presidente de la Asociación de Alumnos. Gracias al desempeño también en el fútbol y a mis estudios, se me ofrece la oportunidad de concluir mis estudios en la universidad, pero en el TEC de Monterrey, y después logro hacer mi maestría en gestión pública aplicada por el mismo instituto. No solo estudiaba, sino también tuve la oportunidad de entrenar y de trabajar, y ya regreso a Puebla, solo también tuve la oportunidad de crecer y formarme, no solo físicamente, sino profesionalmente. Después de titularme, regreso a Puebla con la oportunidad de abrir una sucursal de la empresa familiar en la central de abastos, en donde mi visión del mundo adquirió un rostro real y natural, porque trabajar ahí desde las 5 de la mañana y reconocerme con gente que se gana el pan honradamente con el esfuerzo de su trabajo, es ahí donde realmente aprendí a escuchar a las personas, las historias de superación que finalmente se ven en ese lugar, hacen que te des cuenta que la verdadera sabiduría es la que te otorga la vida y el día a día. Mis ganas y deseos de perseverar no se vieron detenidos ahí, es cuando salgo del negocio familiar por una invitación a incorporarme al gobierno municipal. Ese trabajo me hacía sentir finalmente ya pleno, porque me daba la oportunidad de devolverle a la ciudad lo mucho y a las personas que me han dado, porque soy un hombre afortunado. Ingresé como jefe de departamento en desarrollo social, logré ser director de la misma dependencia, también director de la Secretaría de Desarrollo Económico. Tuve también la oportunidad de ser secretario técnico, coordinador y finalmente subsecretario de la Secretaría de Bienestar Estatal. Siempre creciendo y en cada uno de los puestos, dejando un legado no solo de buenos resultados y programas nuevos e innovadores, hasta la fecha se mantiene, sino de buenos amigos que también tengo el privilegio de que me acompañen hoy. Este esfuerzo, dedicación y superación me llevaron a afrontar el que ya es el mayor reto de mi vida laboral, ser el representante de mi distrito, esta diputación local por el Distrito 20, por primera vez, y es una de las mejores experiencias que he vivido hasta ahora. Mi rival, pues finalmente es un monstruo de mil cabezas, está integrado por una alianza perversa, la cual ya sabíamos que existía, pero hasta hoy vio la luz, conformada por el PAN, por el PRI, por el PRD, quien a su vez, contra toda ética y respaldo al pueblo honrado y trabajador, hicieron un contubernio con nada más y nada menos que Antorcha Campesina. Ellos mandaron como representante a la doctora Soraya, quien oculta su nombre completo, Soraya Córdoba, por no dejar ver su vinculación directa con la organización antes mencionada. Este reto y estas dificultades no las vi como una adversidad, sino como una oportunidad de mostrar mi trabajo y de poner todo el aprendizaje hoy que he adquirido durante mi carrera, como una oportunidad de demostrar que en Puebla puede ser una nueva generación de gobernantes jóvenes comprometidos por un verdadero cambio. Es así como comienza una campaña que a lo largo de los días me permitieron más de 120 recorridos, eventos, visitas y reuniones en las 6 juntas auxiliares, todas las inspectorías, más de 80 colonias como Guadalupe Hidalgo, San Ramón, Unidad Habitacional San Ramón, Jovillas del Sur, Lomas de San Valentín, Hacienda Santa Clara, también Santa Lucía, Constitución Mexicana, incluso también estuve en Balcones del Sur. La visita de diversos tianguis y de mi distrito, como son de la Colonia San Ramón, el de La Curva, el de Guadalupe Hidalgo, Castillotla y también finalmente el de Tepepa. Además de 16 invitaciones a reuniones con más de 150 personas, donde recibí el respaldo de diferentes organizaciones, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, el respaldo de los inspectores y presidentes de las juntas auxiliares, de todas. En todo este tiempo recorrí la totalidad del distrito, porque como diputado no puedes representar al pueblo sin conocer cada rincón de tu territorio. Reitero que cada evento y recorrido estuvo plenamente integrado por personas del distrito que llegaron bajo sus propios medios y confiando que este 6 de junio ganaremos la elección.
Cuando la sociedad se acerca y se suma por voluntad propia, sin necesidad de ser movilizada, obligada, como otros hacen, es porque públicamente ya saben quién va a ser el vencedor. Todo este trabajo y respaldo me han permitido tener un acercamiento y escuchar hasta el día de hoy a 22.000 personas de manera directa. Número muy elevado en el corto tiempo y que pocos candidatos en Puebla pueden decir. Conozco y he visto las necesidades de mi gente, conozco y estoy consciente de lo que adolece la zona, y mi campaña dio resultados y prueba de ello fue el inicio, por ejemplo, del proyecto ejecutivo del circuito María Guadalupe Auxiliadora, lo cual muestra desde el primer día que comenzaré a legislar, pero también daré resultados para mejorar la seguridad, los servicios públicos, los ingresos, la salud y la economía de los poblanos. Mi trabajo no termina ahí, también seré portavoz para todas las personas del distrito que representaré. Voten o no voten por mí, seré el interlocutor del distrito con el Ejecutivo del Estado, con el Presidente Municipal y también con el Congreso del Estado, y seré el gestor de los programas sociales y seguiré apoyando hoy y mañana a nuestros grupos vulnerables. Ser un verdadero diputado de territorio que se mantenga con las botas puestas, recorriendo calle por calle, las calles del sur de Puebla como hasta ahora. Las encuestas mencionan, compañeros, y reiteran y confirman que este 6 de junio saldremos victoriosos y juntos. Seguiremos defendiendo la esperanza para consolidar el cambio que no solo favorezca a nuestro distrito, sino también a nuestra ciudad y, por supuesto, a nuestro estado. Legislaré y trabajaré por y para todos, pero no sin antes invitar a reflexionar a toda la gente de mi distrito lo siguiente. Este 6 de junio no es una elección entre Morena y PT a quienes represento contra la alianza de Va por México, sino es del pueblo honrado y honesto contra una organización que su fama habla por sí sola, una organización que durante años ha lucrado con la pobreza, y no lo digo yo, piden que no les creamos, pero investigaciones periodísticas y acciones jurídicas por la Federación lo demuestran. Una organización que cuenta con un fuerte poder económico y busca poder político para seguir lucrando. Invito ya a los votantes del PAN, del PRI y del PRD que razonen de verdad su voto, como lo dice el arzobispo. Que razonen su voto, que razonen si realmente comulgan con los principios de Antorcha Campesina, y también a la dirigencia de los tres partidos les digo que defraudaron a sus electores al siglar a grupos antagónicos a una sociedad honesta. A sus agremiados les invito a que no teman de verdad, no se vean obligados ni amenazados, como muchos se han acercado con un servidor, siéntanse libres de darme su voto de confianza, porque yo sí trabajaré con ustedes honradamente, sin obligaciones, sin condiciones y sin limitaciones hacia ustedes. A todo el distrito les digo que este equipo de personas trabajadoras y honestas tiene cabida para ustedes y sin distinción de partido alguno. Los invito a que trabajemos juntos en un mejor distrito y a ser referentes por los resultados que daremos, porque los he dado por donde he estado y el Congreso finalmente no será la excepción para mí. Muchas gracias por su tiempo. Salgamos, por favor, todos a votar desde temprano y sobre todo también a disfrutar, porque el pueblo lo dice y las encuestas nos confirman que este 6 de junio Toño López va a ganar la diputación local del Distrito 20 y todos y todas recibirán finalmente el apoyo que se merecen. Porque soy un hombre de resultados. Muchas gracias.